coño pasa, Harp? El sargento Miller conoce la operación Leo. Adelante. Leo está vivo, señor. Ha desertado. Ya. Comprendo que ha pasado momentos muy duros. El capitán Leo fue destruido en el ataque al banco. Perdimos su señal. Perdieron su señal porque yo le extraje el dispositivo. ¿Qué hizo qué? Mire, sé que la jodí, pero señor, tiene que escucharme, ¿de acuerdo? Leo tiene los códigos y va a por los hilos. Y sé que tenía que verse con Cobalt. Usted dijo que Cobalt estaba en el banco. Está muerto. Leo me engañó. Cobalt nunca estuvo allí. Me hizo pedir el ataque para que pareciera que lo habían destruido. Usted podría haberse negado y él se habría visto obligado a obedecer. Leo es más listo que nosotros. Es más fuerte, más rápido y puede ser convincente de cojones. Ese rollo del perímetro de Víctor Cobalt es una gilipollez. Si hubiera algo, inteligencia lo tendría como prioridad. ¡Yo soy su puta inteligencia! ¡Siente! ¡Ese ahora mismo! Vi el robo, señor. Yo informaba desde el terreno. Perímetro es real, señor. Y Leo va a por él. Creía que Cobalt iba por él. Leo está enfrentando a los Krasnys y a la Resistencia. Todos tienen el mismo objetivo: bombardear los Estados Unidos. Pero Leo toma las decisiones. Eso es imposible, no puede... Sí puede. Me apuntó con un arma y dijo algo de una paradoja del mando. Al usar yo mi propio criterio, activé su directiva de seguridad y así pudo desobedecer la autoridad humana. Hay que joderse. ¿Cómo sabe que se verá con Cobalt? Es muy largo de contar, señor. Ahora no tenemos tiempo, hay que encontrarlo y deprisa. ¿Cómo? ¿Mm? Usted ha hecho que sea prácticamente imposible. ¿Y cómo se desplaza? Con el coche de Oshlak. ¿Quién coño es Oshlak? Un traficante de armas, llevamos meses siguiéndole. Nos llevará horas que nos autoricen. ¿Tiene un teléfono? Cabo Bale. Bale, soy Harp. ¿Harp? Necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre? Luego te lo explico. Ahora tienes que confiar en mí, ¿vale? ¿Bale? ¿Bale? Vale. Tienes que ayudarme. Vale. Muy bien. ¿Tenemos algún dron de vigilancia en el distrito Snovsky junto a la frontera rusa? Déjame ver. Tenemos un Global Hawk en la zona.